Armando hace de todo, nos visita desde Guatemala, es escritor, es fotógrafo y ha viajado mucho en los últimos años. Sí, esa es una filosofía de vida que puedes adquirir con una cosa que se llama decisión. ¿Ya? El ser escritor es a veces una posibilidad que se te da porque te gusta juntar las palabras. Yo a veces no me digo escritor, sino me llamo junta palabras. Junto una palabra con otra, pero la forma como las juntes, eso es lo que define la escritura. Y la otra de las pasiones, como comentábamos fuera de micrófonos, es la fotografía, porque veo que también pues, la compartís. Que para mí es contar historias también, pero con luz. La fotografía es una historia de luz en un instante. Y ahí contás universos, recreás infinitos. Entonces, esas son las dos pasiones que me han movido a lo largo de la vida y creo que son maravillosas porque me permiten una cosa que se llama la comunicación. Me encanta la música, disfruto de la danza, me encanta la escultura, la pintura. Tiene muchos de los elementos mágicos que te da el arte. Ayer comentaba con alguien, decía, sí. Lo mejor del ser humano, o la mejor consecución del ser humano, hombre, mujer, y todas las camas que dan ahora, es el arte. La construcción mejor del ser humano se da a través del arte. Por ahí, entonces, eso es lo que me gusta. Y creo que otra de las cosas que le gusta a la gente es, me gusta viajar, dice, ah, me encanta lo que haces. Sí, hay que tomar la decisión un día, agarrar los zapatos, ponérselos, una mochila y salir a recorrer el mundo. Una mochila liviana. Claro, 23 kilos es lo permitido que te da un avión en cualquier parte del mundo. Entonces ahí tienes que irte conformando, haciendo. Sí. Ahora, me parece que es importante también destacar que hace 5 años estás sin volver a tu lugar de origen, aquella Guatemala que en algún momento te vio partir con esa mochila de 23 kilos. Claro. ¿No? ¿Qué se siente por ahí o qué sentís cuando nombramos a Guatemala, cuando por ahí intentás reconectarte con, hasta con el léxico, con la lingüística, con la semiótica propia del guatemalteco? De la guatemalidad. Te voy a contar, de hecho, la virtualidad del mundo ahora te ha dado nuevos aspectos. Hay una posibilidad casi infinita de estar conectado. Sigo manteniendo un vínculo muy fuerte porque tengo de los sagrados de mi vida, que son mis hijos, están allí. Entonces hay un vínculo constante, fuerte, no lo más. Los primeros 6 meses fueron difíciles porque tenía una costumbre cotidiana, muy doméstica en un momento, tenía una oficina, tenía un auto, salía, llegaba, creaba, venía, regresaba. Como esa cotidianidad, romperla y empezar a experimentar, te empezó a dar nuevas formas de entretener la vida. Pero ahí se empezó a desvelar. ¡Qué lindo! ¡Romper la cotidianidad! Sí. Bueno, me es extremadamente inspirador. Sí, bueno. Eres bienvenida a hacer un viaje y solo hay que tener un poco de entereza. Sí se requiere la precisión, pero hay muchas formas de viajar. Hay muchos aspectos donde uno se puede ir vinculando y particularmente en las personas jóvenes que tienen algunos saberes se les hace mucho más fácil porque van abriendo la ruta. Uno colabora, bueno, yo he trabajado en esta parte o colaborado en N cantidad de proyectos. Ahora estoy aquí en Jujuy, vengo a esta escuela que se llama Meta Arte con un par de personas que son geniales y crean un impulso. En esa parte del viaje te podés identificar, haces esa ruta porque querés explorar, porque querés saber qué más hay allá de la frontera que siempre te están poniendo. No sé, por ahí voy a ser. Así que eres bienvenida a hacer una ruta. Bueno, dentro de esto que hacías mención, ¿no? La comunicación como una motivación diaria en tu vida y una búsqueda a partir de la escritura, la fotografía y lógicamente todo lo que vas registrando en cada uno de los lugares a los cuales llegás. Sí. ¿Qué es lo que ya te ha atravesado de la provincia de Jujuy o aquello que te ha llamado la atención de cómo nos movemos, de cómo nuestra ciudad, de cómo estamos organizados, al menos de lo poquito que llegaste a conocer en estas horas? Sí. Bueno, llevo 3 días, vine por autobús porque estaba en Brasil, había tenido la oportunidad de participar en la Universidad de Unidad Latinoamericana dando una conferencia y me vine sacando la ruta del desierto
de la parte norte, y bueno, entré a las 6 de la mañana. Obviamente estaba un día soleado, un amanecer cálido, hermoso, como suele suceder. Como tengo ya alguna articulación con la Argentina y también tengo muchos afectos puestos acá en la Argentina, tengo la tarjeta SUBE, entonces se me hizo muy fácil. Armando Rivera tiene SUBE, tiene Saeta, tiene sí, varias. Sí, claro, ¿no? No, sí. Tengo la VIP, ¿sí? La de México también. Y bueno, entonces me encantó la arquitectura metida dentro del paisaje. Fue lo primero, la apreciación primera que tuve. Las otras ciudades a veces están como muy planas, esta empezó a moverse y creó una orografía diferente y eso me gustó. Después la cordialidad de la gente con uno lo enfrenta, entonces entras desorientado, no sabes cuál es el número de bus que te puede llevar a tal. Y fue maravilloso, la gente de turismo me dio la línea, después me subí, hablé con el piloto, un hombre muy cordial, y después me puse a hablar de él, de las horas que trabajaba, de que tenía dos hijos, bueno, claro, me encanta. Entonces hay una relación muy hermosa, a mí me parece encantador hasta ahorita todo lo que me ha sucedido acá, sí. Vas a estar dictando un taller dentro de lo que es un género en la escritura, un género literario que el cual también te hace de alguna manera haber obtenido reconocimientos, y por ahí tenés como una adquisición académica y un capital de conocimiento bastante interesante, y que es el micro relato. Claro. Sí, sí, profesionalmente yo estudié historia y mi base fundamental sigue siendo la historia, aunque tuve una relación más íntima y más estrecha a lo largo de toda mi vida con la literatura, y ahora me desenvuelvo en el campo de la literatura, aunque tengo los fundamentos históricos. Creo que el microrrelato responde a la necesidad casi urgente que tiene la sociedad actual de transmitir y comunicar algo. Ya. Probablemente el Twitter, que a mí es una de las versiones que no me gusta, que tenía 130 caracteres y ahora lo subieron a 260, después le pusieron fotos, después tiene todos los vínculos, terminó siendo una versión mejorada o ampliada del Facebook, te da esa instantaneidad, es urgente, necesitamos siempre estarnos comunicando. De ahí que el género adquiere una relevancia. Probablemente desde la década de los 40 del siglo XX, el género, por un escritor guatemalteco radicado en México, que fue Augusto Monterroso, quien creó uno de los microrrelatos que le ha dado la vuelta al mundo, que además tiene como 7 palabras, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Claro. ¿Quién despertó? ¿Quién era el dinosaurio? ¿Por qué despertó? ¿Para qué despertó? Ese es un microrrelato que le da la vuelta al mundo, y este género adquiere, como te digo, esta connotación porque ahora tenemos como la inmediatez, y esta inmediatez nos da un sentido de urgencia, y de esa cuenta personalmente yo, Cecilia, hoy te estoy invitando el 26 de agosto, vamos a iniciar, por favor, eres mi invitada, puedes venir a tomar el taller, tienen 4 sesiones, vamos a trabajar las diferentes formas del microrrelato, a todo aquel y aquella participante se le va a orientar para que escriba 10 textos, y el taller tiene un adendum, tiene un agregado, que es, vamos a hacer un libro al final y lo vamos a poner en circulación virtualmente para que el género se revitalice, pero también para que los participantes tengan la idea de, sí, yo hice esto, está bien, sí, puedo entrar en la categoría de escribir, sí, en la virtualidad, sí. Bueno, entonces personalmente te estoy invitando, muchas por gracias. Favor. ¿Sabes a dónde va a seguir tu recorrido? ¿Te vas delimitando en cuanto al tiempo que vas a estar en cada lugar o es incierto? Paradoja abierta, diría yo. No, ahorita tengo algunos afectos que me vinculan al sur. Voy a volver para Buenos Aires y más abajo, pero quiero pasar entrevistando, porque también tengo esa posibilidad de ser periodista, viajero. Entonces encontré un par de personas muy interesantes en la ruta, gente que creó o creyó en la utopía de los años 70, sobrevivientes ya muy ancianos, una mujer que encontré, le quiero hacer una sesión de fotografía y contar parte de la historia de ese diario que se construyó y se deconstruyó de esas formas que
estamos viviendo ahora, entonces me parece que es importante recuperarlo. Entonces por ahí voy a ir bajando un poco otra vez y luego voy a volver a subir. Así que suponiendo que el planeta gira en esa lógica de norte-sur, porque si le doy la vuelta al planeta, porque además es, aquí me tienes viejo, a modo mundo, eternamente girando, eternamente cayendo. Claro. O sea, no sé para dónde estaría la lógica. Sí, no. Sí, pero en ese sentido de los polos, como se hemos definido, voy a ir otra vez un poco al sur. Y nada, pues sí, me parece que puede ser muy bueno. ¿Ya? Bueno, Armando, un gusto haberte encontrado en este tiempo y espacio. Gracias, en este momento, y bueno, que siga muy, muy bien tu viaje y tus proyectos de viajero, de escritor, de fotógrafo, bueno, y de todo bueno. Eso que es convergente a tu persona. Gracias, mi amable Cecilia. A todos, pues sean cordialmente invitados al taller, que es en la Escuela MetaArte, y espero realmente poder compartir lo que me ha dado la vida con cada uno y todos ustedes. Muchas gracias. Adiós.